cero. Regresamos. Bien, ya son las 8:36. Vamos a continuar con esta plática con Adán Sorian. Hoy te estuvimos platicando ampliamente sobre, bueno, lo que se puede abordar sobre unos minutos del quehacer del gobierno del estado en el tema del desarrollo social, porque son muchos los rubros, son muchos los temas que sí, nos llevaría demasiado tiempo el poder platicar de cada uno de ellos. Pero ahora me gustaría platicar con Adán Soria sobre su trayectoria, saber cómo se inicia, qué le llama la atención de la política. Obviamente estamos hablando de que es un profesionista. Así es, contador público. ¿Por qué no dedicarse a su profesión? ¿Qué fue lo que le llamó la atención de la política? ¿Cómo se inició? ¿Cómo despertó ese interés en usted el de servir a los ciudadanos? Bueno, yo siempre he dicho que mucho tuvo que ver mi mamá, mi madre, en el tema de la vocación. Mi mamá es maestra, duró mucho tiempo trabajando en distintos municipios. Sí. Y ¿En cuáles municipios? Trabajó en Rodeo. En Rodeo. Luego en Nuevo Ideal, en Canatlán, y en Durango, en otros municipios. Y sin duda alguna que, pues, de los maestros todos conocemos la vocación que tienen de... Son gestores. De servicio, de trabajo con la comunidad. Su propio trabajo se los exige. Claro. De estar trabajando con, interactuando con la comunidad, con los padres de familia, con las autoridades en el tema de gestión. Entonces yo creo que mucho por ahí nos llegó. Y luego, posteriormente, siendo estudiantes en el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH de la Universidad de Juárez, impulsamos ahora un amigo que toda su familia son grandes músicos, siempre se han dedicado a la música, e impulsamos a Carlos Palos para que fuera nuestro presidente de una sociedad de alumnos. Sí. Y cuando estábamos como en el comité de esa sociedad de alumnos, había un joven pues así muy inquieto que ya hacía trabajo político y que era el presidente del Frente Juvenil Revolucionario, entonces Ismael Hernández era el presidente del Frente Juvenil. Y invitó al comité de esa sociedad de alumnos a participar en el Frente Juvenil. Sí. No muchos entramos a participar y yo fui uno de ellos que entramos a participar en el Frente Juvenil. Después pasé a la Facultad de Contaduría y Administración y ya para entonces estaba yo ya con trabajo en el movimiento territorial. Desde entonces viene su amistad con Ismael Hernández de Heras, la compatibilidad de proyectos. La compatibilidad de proyectos, yo creo que la amistad se fue construyendo pues más adelante. A él le llegó una oportunidad de ser candidato a diputado y fue una carrera pues sumamente vertiginosa, rápida y exitosa, gracias a su esmero y su talento y desde luego al apoyo de la ciudadanía, que es quien finalmente determina pues, claro, las cosas y el destino de un político, ¿no? Así más o menos es como nosotros tuvimos la oportunidad de irnos involucrando, pero fue siempre con trabajo comunitario, siempre con trabajo social, siempre pues buscando ayudar a Durango, que es lo que más nos apasiona, que es lo que más nos gusta, tratar de que Durango salga adelante. Y con muchos jóvenes, siempre un grupo de jóvenes, en este camino que le comento, sí, pues siempre fue en un grupo de primero de estudiantes en el CCH, un grupo de estudiantes después en la Facultad de Contaduría y Administración, y posteriormente pues con las oportunidades que hemos tenido en el Congreso, siempre tratando... Entonces, toda una generación que hoy en día encabeza los proyectos y las gestiones por Durango. Estamos hablando de Ismael, también por ahí se menciona dentro de esa propia generación un Jorge Herrera Caldera, todos dentro de ese perfil, ¿no? En esa generación, así es, aun cuando a mí no me tocó compartir pues las aulas ni esa época con ellos, pues es una formación muy similar. Sí. La verdad es que es una formación muy similar y creo que por eso hubo inmediatamente un clic con ese proyecto que ellos iban encabezando. Siempre hubo un clic en cuanto a el objetivo que nos trazamos, que fue pues, transformar Durango, que
fue hacer que Durango se desarrollara, que creciera, que dejáramos atrás el Durango donde no pasaba nada, el Durango que a veces pues nosotros mismos no nos sentíamos tan orgullosos de él como duranguenses, y creo que poco a poco se ha ido logrando. Yo veo que cada vez más nos sentimos orgullosos de lo que los duranguenses estamos consiguiendo. Ya nos comparamos con otras ciudades. Antes la gente decía, no, es que miren Zacatecas cómo avanzó y nosotros cómo nos quedamos. Yo creo que después de esta administración podemos, como Ismael lo dice, hacer un antes y un después, y ahora sí compararnos en mucho con infraestructura que se ha creado, por ejemplo, en Zacatecas, ahora con Durango, y estoy seguro que si mantenemos este paso, este ritmo, en pocos años vamos a estarnos comparando con ciudades como Chihuahua, con ciudades como con infraestructura como la tienen tal vez Saltillo, como la tienen otras ciudades que han logrado pues avanzar, y debemos de reconocerlo, a un paso más acelerado. Sin embargo, pues es el esfuerzo de los duranguenses, nada nos va a llegar de fuera, es nuestro propio esfuerzo, es elegir muy bien a nuestras autoridades, sí, es motivar mucho a nuestros empresarios, a nuestros estudiantes, a que se preparen muy bien, cada vez con más calidad en su educación, para que podamos tener pues un mejor futuro, un mejor destino de más desarrollo, de más empleo, de más oportunidades para todos, y construir el Durango que todos soñamos, que todos nos imaginamos un día, pero es con nuestro esfuerzo. Con esa mentalidad entramos a participar, y con esa mentalidad la vamos fortaleciendo día con día, Toño, para que pues encontremos ahí la fuerza motivacional que todos los días nos impulsa a servir a Durango.